Bienvenidos a mi mundo en telas. Soy Mari, con María Daniela. Buenas tardes, ya nos vemos en la cámara. Vamos a esperar a ver entonces quién aparece rapidito en el chat. Bienvenidos nuevamente a mi mundo en telas, en mi acostumbrada transmisión de los días domingos, hoy en compañía de mi niña. Entonces, para que la conozcan, ella es María Daniela, es la del medio. Recuerden que tengo tres hijos, dos varones y ella que es la princesa. Hola, Nani, ¿cómo estás? Jensi, ¿me escuchan? Lilia, Aide, ¿me escuchan y me ven bien? Sí, no hay problema con volumen. Buenas tardes, esto era una sorpresa. No les dije nada cuando estábamos en el chat. Se escucha bien, dice el secretario. Bueno, bienvenidos. Y como saben, mi hija tiene una semana de vacaciones y bueno, ella no vive cerca de nosotros y vino a pasar esa semana con nosotros y bueno, quizás esta semana no voy a estar tan en contacto, pero es por una buena razón, vamos a estar en familia. Y bueno, simplemente lo que quería era que la conocieran y que ella va a decirles hola. Hola, ¿cómo están? Y bueno, gracias por seguir a mi mamá. Yes. Bueno, yo sé que fue una sorpresa. Bueno, el domingo pasado no me conecté. Y bueno, María Daniela puede, si quiere puede irse. Ustedes saben la rutina. Mis transmisiones en vivo no son tutorial, es un conversatorio en línea general con todos ustedes, especialmente para aclarar dudas y hablar de alguno de mis tutoriales recientes que haya subido durante esa semana. La semana pasada, el domingo pasado, no me pude conectar y bueno, tengo atrasado dos paneles, dos técnicas, porque ya terminé por esta semana o por esta, vamos a decirlo así, por este bloque, terminé la, les enseñé cuatro diferentes técnicas de cómo trabajar paneles de tela. Ya en unos minutos o en unos segundos van a ver si alguien me está viendo por primera vez. Y no entiende de qué estoy hablando. Ya ahorita en unos segundos, no se vaya, quédese, porque en unos segundos van a ver lo que estoy diciendo con paneles. Y bueno, voy a bajar la cámara hacia mi mesa de trabajo. Tengo algunas preguntas, no hicieron muchas preguntas en las dos técnicas y voy a tratar de decir alguno que otro detalle que no dije durante el tutorial sobre estas dos técnicas. De todas maneras, el secretario está disponible. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en letra mayúscula para que sea más fácil para él poderla anotar o leérmela o lo que sea, o sea, para poderla ver. Y qué era lo otro que les iba a decir. Trato de tener contacto con ustedes, responder esas preguntas que ustedes están posiblemente haciéndome. Y hoy es domingo 22 de julio del 2018. Son las 2 de la tarde, hora centro de los Estados Unidos. Dependiendo de donde esté tu país, es posible que la hora cambie. Por ejemplo, tenemos la misma hora con Colombia. Sé que tenemos la misma hora con Colombia, mas sin embargo tenemos una hora más temprano con Venezuela. O sea, eso quiere decir que en Venezuela ahorita son las 3 de la tarde. Creo que en España son las 9 de la noche. Tenemos 7 horas de diferencia. Y así, inclusive aquí dentro de los Estados Unidos, hay estados que tienen una hora más temprano o inclusive hasta 2 horas más temprano o una hora más tarde. En fin, para que sepan que si tú estás viendo este video ya otro día que no es domingo, no es 22 de julio y no son las 2 de la tarde, está en diferido. Pero si está todo coincide en donde tú estás ahorita, entonces si está, estoy en vivo, el chat lo vas a conseguir o aquí arriba o a tu derecha de la pantalla o en la parte de abajo debe aparecer la palabrita chat, porque el video, la transmisión, está en vivo. Entonces, ahí puedes comunicarte conmigo si tienes alguna pregunta. Una vez que la transmisión termine, el chat también se duerme.
a veces quedan, no sé exactamente cómo YouTube está manejando eso, pasan días y uno de repente le da todavía donde dice chat en vivo y aparecen las conversaciones dependiendo por donde vaya mi video, pero tú ya no puedes ahí comentar, tú no puedes hablar. Ya después que la transmisión termine, la única manera de comunicarte conmigo es a través de los comentarios o, por supuesto, en mensaje o en las páginas de Instagram y de Facebook, ¿ok? Desde ya, si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo, te invito a que te suscribas. ¿Cómo pueden saber si ustedes están suscritos? Es si la palabra que dice suscribirse aparece en gris o en otro color que no sea rojo. Si aparece en rojo, es porque todavía no estás suscrito. Entonces dale clic, te va a aparecer una campana, dale también clic. Y por supuesto, el dedito hacia arriba, ¿ok? Voy a voltear la cámara. Y aquí tengo mis paneles. Y bueno, vamos a empezar por la técnica de trapunto, ¿ok? Si hay preguntas, ya verás. ¿Tú la estás escribiendo? Alrededor del panel puede ser de color, ok. ¿Será la de Amanda? No. No, ok. Rosalba Quevedo me pregunta, Mari, ¿podrías repetir la fórmula del almidón y explicarla, por favor? Rosalba, no tengo la receta a mano, pero creo que la receta que les di, por favor, si alguien de las que me está viendo la tiene anotada y tiene su cuaderno a mano, verifíqueme si lo que voy a decir es correcto. Creo que era como decir una taza de almidón por 4 tazas de agua. Ese es más o menos el porcentaje, ¿ok? Una medida de almidón por 4 medidas de agua. Cualquier sea la medida que ustedes utilicen. Últimamente estoy utilizando el concentrado que se los enseñé en ese tutorial cuando en ese video en vivo, yo creo que hace ya como unas 4 o 5 semanas, en verdad no recuerdo cuándo fue que se los enseñé, y le he echado como más o menos, o sea, inclusive ese tipo, pues esa clase de almidón que es concentrado pero es líquido, no es con la maicena en sí, no es con el polvo, y si hago con ese líquido, si hago esta proporción que les estoy diciendo, me queda una textura, una consistencia mediana. Entonces, lo que te puedo aconsejar, Rosalba, es que tú hagas pruebas en cantidades pequeñas. Utilízala en algunos pedacitos de retazo que tú tengas y ve en qué consistencia tú crees que te guste más, porque en verdad es mucho de preferencia personal. Yo creo que lo mismo sucedía cuando las abuelas almidonaban las camisas. Habían personas que eso parecía una tabla, parecía papel. Habían otras que aun cuando tenían almidón eran más suaves. Mientras más concentrado, mientras más puro es el almidón, más tieso, más papel te va a quedar la tela. Mientras más agua, no te va a quedar tan consistente. Entonces, en cierta manera, ustedes mismas tienen que ver, buscar esa consistencia. Espero que me hayan entendido. De todas maneras, si alguien de las personas que me está viendo tiene la receta que yo di, en ese momento, por favor, se lo agradezco, porque en verdad la mía no la tengo a mano y no recuerdo exactamente, pero creo que la receta era algo así. Ajá, Amanda está preguntando, ¿las tiras alrededor del panel pueden ser de color loso en lugar de estampado? Ah, liso. Ok, esto es con la ventana del ático, ¿ok? Esta pregunta la voy a dejar aquí un momentico, Amanda, no creas que no te la voy a contestar, simplemente que quiero ir en el mismo orden de los 2 tutoriales. Tengo un tutorial atrasado y hoy tengo que tratar de cubrir los 2 tutoriales. Si alguien no me ha visto o no ha podido, no ha tenido el tiempo, o es primera vez y no los ha visto, de los 2 tutoriales o las 2 técnicas que realicé con paneles están al aire.
los tutoriales de cómo hacerlo, o sea, paso a paso. Hoy simplemente lo que voy a hacer es completar algunas cosas y responder algunas dudas que quedaron después que las personas vieron ese tutorial. Luz pregunta, ¿cuál es la marca de la pluma que se borra? Friction Pen. Friction Pen. Mi rey, hazme un favor. En la segunda gaveta, pero adentro. Adentro. Ah, no ahí. Adentro, adentro. Adentro, la segunda gaveta. Ajá, del lado derecho. Ahí hay unos paqueticos. No hay un paquetico de... Quiero enseñarles Walmart en estos momentos para las personas que vive exactamente. Y el otro. Ajá. Para las personas, exacto. Para las personas que viven en los Estados Unidos o tienen la posibilidad de comprar online o en línea, normalmente ustedes me han visto trabajar con estos que tengo aquí, ¿verdad? Y ellos vienen, Walmart los vende también de esta manera. Vienen tres por paquete, viene uno azul, uno rosado y uno negro, uno rojo, creo que es rojo el que viene en el paquete. Y esto es como decir el friction o el marcador tradicional. Primero que nada, estos marcadores no son de tela, no los vas a encontrar en la parte o en el departamento de telas porque no son hechos para tela, son hechos para papel. El detalle es que a alguien se le ocurrió hacer una prueba en la tela y funcionan en la tela. Pero en realidad son marcadores como cualquier otro marcador con la característica que este se puede borrar. Con este borrador que trae aquí arriba, y les voy a hacer una prueba, o se puede borrar con calor. Fíjense, aquí rayé. Y si yo, déjenme apoyarme aquí, y si yo utilizo el borrador que trae aquí arriba, ¡tata!, él se borra, ¿ok? Porque está hecho para papel, pero funciona cuando uno le pasa la plancha caliente. Entonces, primero, es importante que sepan eso porque a veces me preguntan, es que no lo consigo donde están las cosas de telas o de costura. No lo venden para la costura, lo venden para papel. Y porque son para papel, este año en el departamento donde ya están colocando todas las cosas para volver a la escuela, aquí en los Estados Unidos comienzan las clases a finales de agosto y ya en casi todos los supermercados grandes o las tiendas por departamento se consiguen ya los materiales, cuadernos, pegamento, sacapuntas, o sea, todo lo que van a necesitar nuestros hijos para la escuela. Y me puse a ver el otro día y sorpresa, la misma marca Pilot, esta es la marca de estos marcadores, este es el nombre del marcador porque esta marca tiene diferentes nombres, diferentes marcadores, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces, esta es la marca principal y este es el nombre de este marcador, así es como se llama. Y dígame si estos colores no están hermosos. Y cuchi. ¿De estos? O sea, yo me sorprendí. ¿Qué está mostrando? Sí, y es una maravilla, o sea... Y ya los usé, los llevé al retiro porque los descubrí antes de irme al retiro y los probé y son igualitos, se borran con la plancha. La diferencia entre estos dos paquetes, esta punta es más gordita y esta punta es más finita. Y la diferencia está aquí. Fíjense donde dice fino, este es fino y esto es como decir punta roma. Y dice friction. Una señora preguntó eso. Mire, aquí está. Aquí está el nombre, Friction. Así, este es el nombre del marcador, ¿ok? La marca, repito, es Pilot o Pilot. Para nosotros es Pilot, ¿ok? Pero la Pilot tiene diferentes marcas, diferentes nombres de marcadores. Mucho cuidado, porque el único que se puede borrar con calor es el que se llama Friction. ¿Ok? Okay, fíjense, este es la punta fina, que es una maravilla para hacer líneas delgadas. Y el punta roma,
No tengo aquí a la mano. Aquí tengo uno. Y este es el otro puntero. Este. ¿Ves? Que es más como un marcadorcito. Ahora, otra cosa que les voy a decir. Cuando tengan la oportunidad o el alcance de comprar, quizás alguien va a decir, ay, pero ¿para qué vamos a necesitar tantos? Ellos no duran mucho. Aparte de que si tú los usas, se van a gastar. Se gastan más rápido que un marcador normal. Y también hay que tener el cuidado de que no guardarlos en sitios muy calientes, porque recuerden que el calor evapora la tinta. Entonces, aunque uno vea que son como bastantes, en realidad los vas a usar. Y este paquete, por ejemplo, que está así, cuesta $10. ¿Ok? La señora... No me han dejado hablar de los paneles, ¿oyeron? ¿Cuál es la marca de la pluma? Catalina Márquez dice, ajá, que agua de arroz. Agua de arroz también. Ah, yo escuché eso, Catalina, también. Los topes. El arroz. Este es nuevo. Ah, no, este es nuevo. Lo está volteando. Sí, yo he escuchado eso, Catalina, que la harina de arroz también sirve para almidonar. La señora Catalina Márquez. Sí, también sirve. En Argentina se llaman Genus Friction. Ah, ok. Bueno. Ya, yo sé que las compañías que hacen las cosas para las telas están tratando, por ejemplo, los Drix están tratando de hacer uno, pero hasta ahora no lo han conseguido. Porque el que ellos sacaron no se borra como se borra este. Entonces, me imagino que están tratando de copiarle la idea y la fórmula para entonces venderlo en la parte de costura. Pero ya, es bueno que les haya dicho que estos son para papel, pero los estamos usando en tela. Viviana pregunta, ¿los topes siempre se forman de 4 bloques o no? ¿De qué estás hablando, Viviana? Depende. Así escribió ella. Viviana Gatica. Depende, Viviana. Depende de lo que vayas a hacer. Los topes contan de como sea. ¿Ah? ¿Tú usaste 4? ¿4 cuándo? ¿4 bloques cuándo? Cuando hiciste este tope. Me imagino que es de esto que está hablando. ¿Será que tú estás hablando del panel de los pájaros? Llámame, me quitaste la que estaba aquí de... Que dije que era de la tira, sí, oscura. Aquí está. Ok. Aquí le puse una X. Ok, no importa, Amanda. Ok. ¿Hay alguna pregunta específicamente del trapunto? Porque si no hay, entonces me voy de una vez con el... No, arroz. Harina, no arroz. No, es harina. Ajá, harina. Es harina. Es lo no mismo arroz. Que la maicena. No es el maíz. Es la harina de maíz. O la fécula de maíz. Eso es lo que es maicena. Igual es con la harina de arroz. Disculpen, con la harina de arroz. Aunque les digo, hagan una prueba con una agüita de arroz cocinada. De repente suelte ese almidón. Porque la cuestión es que el maíz y el arroz tienen almidón en su componente químico. Vamos a decirlo así. Ahorita me sale alguien que sí sabe y bueno, pues y me da una clase y me regaña. Pero eso es un almidón. Por eso es que sirve para espesar. Entonces, de repente cocinar esa agüita tibia, turbia, pues que se puede hacer de cocinar un poquito de arroz. A lo mejor sirve de... Haga muestra. En tantos retazos de telas que uno tiene. Ahora sí les recomiendo que no utilicen la que tenga de mejor calidad, porque va a ser más difícil que lo note. Cuando vayan a hacer las muestras con almidón, utilicen las telas que tengan más delgaditas, más de baja calidad, ¿ok? No quiero decir malas telas, solamente que son de baja calidad. Entonces utilicen esas aguaditas, le aplican su poquito de almidón y ven. Si alguien me está viendo y de repente dice, sí, pero ella habla de echarle y de rociarle y de agregarle almidón y no sabemos. En el próximo tutorial les enseño cuál es el proceso que yo utilizo y cómo yo le coloco el almidón a mis telas. Entonces, no se preocupen, que ese es el que viene, Mario, mañana. ¿Ok? ¿Paneles de poliéster sirve para hacer trapunto? Sí sirve. Ivonne está preguntando. Sí sirve, Ivonne. Sí sirve. ¿Qué te aconsejo? Los almidona. ¿Por qué? Porque las telas de poliéster
son muy delgadas, tienden a estirarse. El algodón, mientras más algodón, es más firme la tela, más estable. El poliéster es más plástico, ¿ok? Pero que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Trata de almidonarla para que la tela agarre firmeza y que después que tú le coloques las guatas que les tienes que colocar, no se te vaya a estar moviendo. Y bueno, ten mucho cuidado a la hora después de montarlo, ¿verdad? A la hora de terminarlo. Por lo menos aquí le tengo el feliz muñeco de nieve. Digo que feliz porque hace ratico se lo está enseñando al secretario. Y si ustedes pudieran tocarlo, él quedó gordito. Él de verdad quedó bien, o sea que comió bien. Este me quedó más gordito que el de la casa. Aquí le puse como 4 capas de guata. Porque quise que me brotara bastante el muñeco de nieve. ¿Okay? Y la cantidad que lleva aquí debajo, o sea, aquí debajo le puse 2 guatas, aquí le puse 4 guatas. Por eso es que él se ve, y aquí creo que lo pueden apreciar. Fíjense todo lo que sube aquí. ¿Ok? Y bueno, cuando vayas a montarlo, alfiletea bastante para que no se te vaya a mover. El detalle con las telas que son de poliéster, ellas se encogen, se mueven mucho, no son estables. Pero colocándole almidón, les puedes dar un poco más de cuerpo. Y yo digo que sí se puede. Yo digo que sí se puede porque es una técnica que es un solo dibujo. No tiene por qué. Y si tú sabes cómo trabajar las telas de poliéster, lo puedes hacer. ¿Okay? En el tutorial les digo que yo utilicé paneles porque quise trabajar con paneles. Es la primera vez que les enseño 4 técnicas diferentes donde se pueden utilizar estos paneles que hoy en día ya se están viendo cada vez más en las colecciones y en las tiendas. Y el trapunto también lo pudieran aplicar o utilizar o usar con aplicaciones. Porque muy fácilmente ustedes pueden hacer este muñeco de nieve en aplicaciones y luego aplicarle el trapunto. O sea, meterle todo este relleno de guata y hacer y cortar y rebajar todo como se los enseño en el tutorial. ¿Ok? Mari, ¿el almidón se debe cocinar o crudo? No, el almidón no se cocina. Si lo estás trabajando, ok. La receta que yo les enseñé es con maicena. Ok, la maicena, si tú la cocinas, vas a hacer una crema, vas a hacer una pasta, no te va a servir. Es en crudo. Cuando yo digo de cocinar, es el arroz normal, agarrar un poquito de arroz, cocinarlo en bastante agua, que suelte esa agua, que suelte ese almidón del arroz, luego lo vas a colar y haz una muestra con esa agua de arroz. Y pienso que cocinado se le puede soltar más el arroz, ese almidón natural del arroz. Pero si van a trabajar maicena o fécula de maíz, es agua fría sin cocinar, porque si tú lo cocinas vas a hacer una crema, ¿ok? Les dije en esa oportunidad que hay personas que recomiendan ponerle una o dos goticas de aceite aromático para que eso no se nazca o no se enmoe, vamos a decirlo así, o sea, no le salga moho. De todas maneras, en ese momento yo les dije que cuando vayan a preparar, no preparen mucho, preparen lo suficiente para el grupo de telas que tengan que almidonar en ese momento. Y así no tienen que estar guardando ni preocupándose si se les va a poner que va a oler feo o nada de eso. ¿Ok? Ok. Ya les dije de los dos. La diferencia, a uno le coloqué un poquito más. Cuando hice el tutorial les enseñé que solamente le coloqué dos capas de guata.
En verdad, ustedes pueden ponerle las capas de guata que ustedes quieran y inflar o resaltar con relieve lo que ustedes quieran. Y les recuerdo, lo pueden realizar, el trapunto lo pueden realizar con aplicación. Ustedes hacen tu aplicación como yo se los he enseñado o como tú sepas hacerla. Tú haces completamente todas tus aplicaciones y luego a la hora de montar el trabajo, puedes jugar con las diferentes relieves que puedes lograr con el trapunto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre agua y almidón? 1:4. 1:4. Una de almidón. La medida que sea, si tú pones una de almidón o una de maicena, 4 de agua. Es Lucrecia de Venezuela. Ajá. Una de almidón, 4 de agua. Haz una prueba y ve, porque si la tela te va a quedar como una lija, tiesa, quizás no quieres que te quede tan dura, tan tiesa. ¿Ves? Pero lo que pasa es que para mí es difícil explicárselo porque eso es algo que es de palparlo, de sentirlo. Cuando una tela no tiene nada y cuando una tela tiene algo ya de almidón. O sea, sí se siente la diferencia. Por ejemplo, esta está al natural. Esta no tiene nada. Y a pesar de que es un panel de una de las marcas de tela, o sea, lo que estoy diciendo es que no es un panel chinchunchan, como digo yo, sino que es de las marcas. Mi rey, se me cayó esta pregunta. Sin embargo, la tela es delgadita. Y fíjense si es tan delgadita que por detrás, cuando yo hice, este es el compañero, esta es la parte de esta, ¿ok? Estos dos cosas, este es un panel aquí y este es otro panel. Vinieron juntos. Es parte de lo que es el mismo panel. Pero esta parte del panel son 4 bloques, 4 cuadrados que dicen palabras. Y esto yo lo siento que es delgadito. Y fíjense si es delgadito, que por detrás y por delante prácticamente es igual. De lo clara, de lo fina que es, es muy fina la tela. Entonces, para darle un poquito más de cuerpo a esto, ponerle su poquito de almidón. ¿Ok? Sí, la señora Lucy estaba preguntando si tiene los datos de los papeles. La señora Lucy es que tú le vas a enviar los paneles. Ah, sí. Ya te tengo todos los datos, Lucy. Ahora te mando por mensaje. ¿Oíste? Ya tu paquetico está listo, inclusive. Sí, está listo. Ya está empaquetado. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está tu paquete. ¡Tata! Deja que más presto se trabaje mejor. Ok. Dice Catalina Márquez. Con apresto, sí. Uh-huh. Sí, con apresto. Ah, también le dicen así, apresto. De todas maneras, también busquen en su localidad. De repente consiguen que ya lo venden preparado. Y si lo venden preparado, se ahorran el trabajo de tener que estar viendo. Y sin embargo, si cuando lo utilices sientas que es muy, muy concentrado, entonces te va a tocar diluirlo. Y recuerden que yo recomiendo buscar con este tipo de rociador. Y no los de lata que contaminan y dañan el planeta. De paso, no rinden nada. En cambio, estos rinden más. Y prácticamente es el mismo precio. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a el otro. Déjenme ver si contesté. Ya va. Claudia Patricia me había preguntado el tamaño de la puntada del trapunto. No sé si Claudia estará conectada. Recuerdan que cuando les enseñé en el tutorial, yo utilicé el pie para acolchar. Entonces, el ancho de la puntada es como tú domines ese pie. ¿Ok? Recuerden que cuando uno está utilizando el pie de acolchado libre, la máquina no guía el ancho de la puntada, sino tú guías. Dependiendo cómo tú muevas tus manos y el pedal, tú vas a hacer, tú mismo es el que determinas el ancho de la costura. Si están utilizando su pie normal, porque lo pueden hacer con su pie normal,
un poquito más difícil y más duro, sobre todo si van a poner bastante guata como puse yo en este. Es un poquito más trabajoso porque tienen un lado como levantado. No es imposible, entonces es la puntada normal. Pueden utilizar la puntada normal. Y les recuerdo que utilicen cualquiera sea de los hilos transparentes que también ya les he hablado. Y este es de la marca Sulky. Este es de la marca Gutermann, que es muy popular, especialmente en Europa. Está este de Superior, de la marca Superior, y se llama el Monopoly, le dicen Monopoly, y el de Cox & Clark, que es el que vende, este se consigue en Joann, también funciona. Los cuatro hacen la misma función, entonces el que esté a tu alcance, cualquiera lo recomiendo para hacer ese pespunte alrededor, porque no se va a ver. Y como vamos a pespuntear mínimo dos veces, y repito, si no has visto el tutorial, entonces después que termine esta transmisión, te invito a que lo veas para que entiendas mejor de lo que yo estoy hablando. ¿Okay? Almidón para traje de flamenca. Yo me imagino que eso es durísimo. No sé si será... ¿Qué se sirve? Yo me imagino que sí. Ahora, si es muy, recuerdo, si es muy concentrado, si es muy... Porque ese es el detalle del almidón. Mientras más concentrado es, más dura va a quedar la tela. E inclusive, tú puedes rociarle una primera vez y planchas. Y luego rociar otra vez y vuelves a planchar. Ya son dos dosis de almidón. Eso va a quedar más durito. De todas maneras, mañana van a verme cómo qué es lo que yo hago y qué les aconsejo para utilizarlo o cómo utilizarlo. De todas maneras, les digo, no hay ley, es lo que van a ver mañana, es mi manera de hacerlo, lo que como decir, me funciona a mí. Si tú vas a ver lo que yo voy a hacer mañana y tú haces algo completamente diferente y te funciona, no me hagas caso. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, que te funciona, ¿ok? Y en estos días, escuchando a otras maestras, de verdad me alegro porque cada día más maestras llegan a esa conclusión y piensan y opinan como pienso y opino yo, que ya en el quilt no hay ley, no hay algo fijo, esta es la única manera de hacerlo, y si lo estás haciendo de otra manera, estás haciéndolo mal y no es correcto, eso es mentira, porque de la manera que tú lo hagas, si te funciona a ti y tú ves que te gusta y es como te sale bien, olvídese de lo que diga el resto del mundo. Usted siga haciéndolo como lo hace porque te funciona. Y lo más importante es que si el producto final a ti te gusta, no importa. Si lo hiciste al revés de lo que yo te lo enseñé, no importa. Porque lo importante es que al obtener tus cosas hechas, tú estés contenta, tú estés feliz, o tú estés contento, tú estés feliz, y lo lograste. ¿Ok? Sí. Catalina Márquez dice, ¿en la canilla también usa el hilo transparente? No. Me imagino que la canilla es la bobina o el carrete, Catalina. No. No. Ahí utilicen o poliéster o algodón. Sí, María Cristina pregunta si podemos utilizar otro hilo. Este hilo para arriba nada más. No lo utilicen abajo. Y mucho menos utilicen el mismo arriba y abajo. No. Este arriba y utilizan o algodón o poliéster en la canilla, en la bobina o en el carrete. Y lo mismo que estoy diciendo con respecto al almidón. Si tú has colocado este hilo en la parte de abajo de tu máquina y arriba y te encanta y te ha funcionado y la máquina no se queja y la máquina te cose una maravilla, feliz, qué bueno, te alegro, te felicito, buenísimo. Sí, Catalina dice sí. Sí, yo no lo pongo abajo y he escuchado a varias maestras que no recomiendan ponerlo abajo. Otra pregunta acerca de este era de Nelly Castillo.
¿con cuál pie se hace el trapunto? Yo hice el trapunto con el de acolchado libre, pero también les digo, pueden usar su pie de doble arrastre o pueden usar su pie normal. ¿Se aplica con almidón y se deja secar o se plancha? Pregunta Pau Guzmán. La maicina. Muy buena pregunta que te respondo mañana en el video. Se llama Pau Guzmán. Pau Guzmán. Mañana en el video de mañana justamente hablo de eso. Van a ver todo y lo que se puede hacer. Porque en realidad lo puedes dejar secar y lo puedes planchar mojado. O sea, pero mañana les digo en el video. Ok, creo que no había más nada. La ventana del ático. Claudia Jennifer Arriagada, solo se hace con paneles. Ella me preguntó si la ventana del ático solo se hace con paneles. No, lo puedes hacer con cualquier tela. Una de ustedes me mandó la foto, disculpa que no me acuerdo, déjame ver si consigo rapidito la foto. Ya se los voy a enseñar, déjenme ver. Tengo la foto grabada, pero no sé quién fue, si está en vivo, si sabe de lo que yo estoy hablando. No, fue... ¿Quién sería? No, Lilia me ha mandado. Lilia ha hecho los... Ya te conseguí. Lilia ha hecho los ornamentos y le han quedado de lo más hermosos. Belén Cecilia Ponte. Ella es de Venezuela y me envió Belén. Ya va. Porque en la foto sale bebés Belén Cecilia. Ok, así es. Belén Cecilia. Ella me envió que hizo la ventana. Y ustedes están viendo la tela que utilizó. Es una tela llena de mariposas. Déjenme colocárselo así. Así para que lo puedan apreciar. Aquí está la cámara. Ok, entonces Claudia... Tú puedes utilizar cualquier tela, pero que también es bueno decir que con panel el efecto es más, es una muy buena técnica para aprovechar los paneles, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero pueden utilizar, porque es una ventana que tú vas a ver, o bien sea para adentro, para afuera, o sea, y fíjense, el de Belén se ve hermosísimo y es una tela de mariposa. Y ella hizo el de ella lo hizo con las ventanas largas, tipo puerta como lo hice yo. Así pudieran también hacerlo tipo ventanas como este que tengo aquí. Ya voy. Gladys Díaz pide las medidas de este. Que yo se los enseño en el tutorial. Les digo el nombre de la colección, pero no les enseñé a hacer este, sino que les enseñé a hacer, ustedes saben, el grande. Ahora, tomando la pregunta, se me fueron las preguntas. La pregunta, no recuerdo el nombre, pero sí habló de los cuatro bloques, que sí hay que hacerlo con cuatro bloques. Si te referías a un panel, si hay que hacerlo en cuatro bloques, lo digo en el tutorial. Todo va a depender del panel que tú utilices. El panel que tú utilices te va a decir en cuántas partes lo puedes cortar, y cuántas ventanas te van a salir. ¿Sí tiene sentido esto que estoy diciendo?
¿Se puede hacer para una mesa los paneles? El de trapunto no creo porque tiene relieve y afectaría si tú colocas algo encima. El de ventana tampoco porque esto es una técnica que la idea es apreciarlo sobre todo de lejos para ver ese efecto visual, ese engaño visual, porque en verdad es un engaño visual de que como uno cosió esta línea aquí en 45 grados hace que se vea de verdad como que si uno está viendo eso a través de una ventana. Pero ¿cómo se aprecia mejor? De lejos, viéndolo colgado y de lejos. Entonces, no sé, esta técnica como que no, esta no. Yo creo que ninguna de las que les enseñé me parece que deberían de ser para mesa. Además, en el mundo de quilting hay tantas otras técnicas para hacer caminos de mesa que creo que este no es para camino de mesa. Entonces, espero que haya respondido la pregunta de los bloques. Se me fue el papel oeste. ¿Te acuerdas? Sí. De cuatro. Ajá. Quien preguntó que si un tope se tenía que hacer de cuatro bloques. Aquí está. Ajá, aquí está. Viviana, disculpa, Viviana. ¿Los topes siempre se forman de cuatro bloques o no? Si tú te refieres a los paneles, va a depender del panel, ya dije, ¿ok? Y un tope para hacer un edredón, dependiendo del tamaño y dependiendo del patrón que tú utilices, necesitarás N número de bloques, ¿ok? Si estás todavía conectada, Viviana, y me puedes explicar un poquito más, con muchísimo gusto, hija. Amanda, ¿las tiras alrededor del panel pueden ser de color liso en lugar de estampado? Tú te refieres, me imagino, a esta parte, Amanda, a esta parte y a esta. Sí, tú puedes. Puedes utilizar lisos, puedes utilizar estampados. Lo que no aconsejo es, si es estampado, que vaya a mezclarse con el dibujo o la tela principal. Vamos a hablar, en este caso era un panel, ¿verdad? El panel es la tela principal. Y ya vieron en el ejemplo que les enseñé de Belén que ella utilizó una tela común y corriente de mariposa. Entonces, imagínense las mariposas aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? Que las telas que van a ir alrededor de la tela principal no deben pelear y no deben mezclarse entre sí. Y deben respetarse los contrastes de colores. Si tú no colocas el claro abajo, mediano y oscuro, no vas a lograr que se vea claramente la ventana. Se puede apreciar, pero mientras más contraste, más se ve la ventana. ¿Ok? Y un ejemplo es el grande que yo hice. A mí me parece que se ve muy elegante, es extremadamente elegante, pero como utilicé en el oscuro un color bastante parecido al oscuro del árbol y el mediano es muy parecido a esta parte aquí, no se me confunde porque, como decir, estuve en el límite del contraste. Quizás si no hubiera utilizado la misma tela de la misma colección, hubiera perdido quizás el efecto de ventana o de puerta. Pero estuve, como decir, en el límite. Espero que sí me entiendan. Por ejemplo, aquí. Fíjense aquí. No, ya va, que no. Tengo que revisarlas, ya va. Fíjense aquí. Este es el mediano y este es el árbol. Y no es que sean el mismo color, pero hay como una mezcla natural. O sea, es el límite. Estuve, como decir, en el límite
Y hay contraste porque cuando lo veo de lejos se nota el contraste. O sea, logré lo que yo quería y bueno, en fin, los colores del tope, por supuesto, siendo la misma colección, por supuesto que combina. Pero lo que les vuelvo a decir es, yo creo que en el tutorial les dije que ustedes pueden usar estampado o pueden usar unicolor. O sea, el tipo de tela no es, la importancia es que no sea más grande que el dibujo principal, para que no se coma el dibujo principal, pero tampoco puede ser más o menos en lo mismo, porque entonces se va a mezclar y no se va a notar. Y donde definitivamente sí deben respetar es claro, mediano y oscuro. Esos tres contrastes tienen que lograrlo y buscarlo para poder lograr el efecto. Te contesté, Amanda. Ya, este sí. Por el otro lado, María Jesús dice, Mari, ¿el hilo transparente es elástico? No. No es elástico. Es poliéster, pero no es elástico. No es elástico. ¿Ok? No es elástico. Viviana Gatica, pero los pájaros pueden usarse como cortinas, ¿verdad? Ella dice, sí, Mari, sí. Me refería a los acolchados y a la técnica de la ventana, que quedó parecido a puertas. Ajá. Este panel es bastante grande. Que si lo pueden usar como cortina, sí, lo pudieran usar como cortina. O sea, me imagino que sí. No sé exactamente. El tamaño de la ventana. Lo que pasa es que si lo usas como cortina, la verdad es que no sé exactamente lo que tú quieres, Viviana. Porque si uno hace cortina con tipo rufle, pierdes el efecto de la ventana. Puedes utilizar el panel sin cortarlo y sin nada, pero no sé, creo que no. No sé. La verdad es que no sé. Y ya. Ok, entonces las medidas para este, y en el tutorial se los digo, él midió más o menos 16 por 16 el paisaje. Y si alguien está interesado en comprar este paisaje con los cardenales o este de la villa o el pueblito, están a la venta, y en mi página de Amazon están unos vendedores y unos comercios o unas tiendas que venden los paneles. Este panel de la villa viene, una parte viene la villa, viene el pueblo, este pueblito que está aquí. Ahí se ve más o menos. Viene con esta parte que está aquí, es esto que está aquí, que no sé realmente, fíjense, aquí está el hueco. El hueco de donde saqué el panel. Este es el tamaño del panel. Vamos a volverlo a medir. Y fíjense que lo saqué del centro para no dañar esta tela que me parece muy hermosa. Que es borde del panel. No la usé en el panel. Pero no quise, sí, 16 más o menos por 16. Más o menos. ¿Qué hice? Lo dividí en 3 y luego lo dividí en 4 y obtuve 12 cuadrados, 12 más o menos cuadrados. Me quedaron de 4 pulgadas por 5 1/4. Esto cuadrito que está aquí, este rectángulo que está aquí. Luego la tela clara fue de 2 1/4 de ancho, porque los había cortado de 2 1/2, que es el mismo tamaño que utilicé en los cardenales, pero cuando monté la primera ventana vi que era muy grueso. Ok, no me gustó que fuera esta parte tan gruesa. Entonces le quité 1/4 pulgada. Inclusive este, porque este cuadrado era de 4 por 5 1/4, o sea, es un cuadrado pequeño. Esta parte aquí hubiera podido haberla hecho de 2 pulgadas de ancho, para que la ventana no se viera tan gruesa, con tanta profundidad. Entonces, pero este tamaño, como lo terminé, le estoy dando el tamaño.
2 y un cuarto por 4, porque esta parte medía 4. Luego tienen que hacer lo mismo que yo hice, unir estas dos piezas, ver cuánto les da esta altura. Y esta pieza, la de color mediano, también las corté de 2 y un cuarto pulgadas. Es bueno decir que mis medidas son en pulgadas, las telas son 100% de algodón. Y si tú quieres convertir todas estas medidas en centímetros, multiplicas por 2.5 y 2.56. Y tú sacas un promedio y trata de hacer tus propias medidas. ¿Por qué trabajo en pulgadas? Porque así me tuve que acostumbrar. Entonces, 2 y un cuarto, 2 y un cuarto de ancho. Y la delgadita, que hubiera podido haberla hecho de una pulgada, la corté a 1 y un cuarto, la oscura. Y el borde de afuera es de 2 y un cuarto. Siempre ese borde de aquí afuera, que va a venir a ser como el marco de la puerta o el marco de la ventana, va a ser del mismo ancho que utilicen aquí. Y lo acolché, aquí lo acolché en la zanja. El borde de la ventana no le hice nada, simplemente lo acolché alrededor en la zanja. Y esta parte de aquí marrón sí le acolché como que si era madera. Vamos a ver si pueden, ahí lo aprecian. ¿Se fijan? Era así, para arriba, para abajo, para que me diera el efecto de madera. Y esto lo acolché lineal. Esto lo hice con el pie de acolchado libre. Y esto sí, estas líneas lo hice con mi pie de doble arrastre. Igual, el mismo efecto como de madera, traté de hacerlo aquí afuera. Marisla, lo de las cortinas, esas cortinas, ella le dice americana, que se suben con hilitos enrollándose. Ok. Ella se llama Viviana. Viviana, pero le tendrías que poner algo por detrás también, para que se tapen las costuras. Si pudieras. Que si se pudieran hacer. Yo me imagino que sí. Lo único es que, bueno, cuando la recojas no vas a apreciar el panel. Se puede poner como un pendón. Yo creo que mejor es un pendón. Sí, el azul, ¿se acuerdan que les hicimos el pendón de casitas para invierno en enero? Este lo voy a tratar de colocar en ese mismo espacio, pero nos toca mover el cortinero que tenemos ahí. Es un cortinero, no es ventana, es una pared, pero tenemos un cortinero y ahí es donde los monto. Y ya ustedes han visto, porque yo les enseñé en un tutorial, que le hacemos esta manga por detrás para colgarlo. Por aquí pasa el tubito. Tenemos que moverlo un poquito más arriba, porque este caballero quedó muy grande. Esto quedó muy grande. Y como ven, no he tenido el tiempo, ni en el retiro tuve el tiempo de hacerle más nada. Está tal cual como terminé el tutorial. Y yo les digo en el video que estoy pensando, voy a hacerle a los pájaros un poquito de trapunto y también a alguno de los árboles, especialmente el árbol, este árbol grande aquí. Voy a ponerle doble guata para que resalte un poquito y luego terminarlo de acolchar como mis trabajos normal, pero siendo es grande, o sea, no es en una tarde nada más que lo voy a terminar. En pocas palabras, tengo que montarlo como si estuviera montando uno de mis edredones, porque es grande. Entonces me va a llevar un poquito de tiempo. Ese panel se consigue aquí comprándolo por internet. Sí, hay una señora que está, su mamá está en Georgia. Ah, bueno. Y quiere... Se meta en mi Amazon. Puede enviar. ¿Cómo no? Ella se llama Gladys Amparo. Gladys. ¿Es la mamá que está aquí? La mamá está aquí. Ah, Gladys, tu mamá se puede, o quien esté con tu mamá se pueden meter, o tú misma. Tú te puedes meter en mi página de Amazon. La información de mi página en Amazon está en todos mis últimos videos, en la descripción de el... Pásame, debajo de ahí está
aquí debajo de la mesa. Ajá. Déjame decirle que estoy cansada, el cerebro lo tengo cansado. Ok. ¿Ella se llama? Se llama Gladys Amparo Gallego. Gladys, esta dirección que está aquí, tú te metes y tú vas a llegar a mi página de Amazon. Y ahí revisas todos estos productos que tú ves aquí, van a aparecer en mi página. Yo no soy la que vendo directamente ninguno de esos productos, pero yo te estoy recomendando y ayudo a que tú consigas más rápido los productos que ustedes me ven usando. ¿Ok? Entonces, esta es la dirección de mi página y allí en mi página tú vas a conseguir este panel y también vas a conseguir el otro panel. Están a la venta en Amazon, entonces inclusive tú misma puedes comprarlo y cuando llegues al punto de colocar la dirección donde lo van a enviar, entonces colocas la dirección donde está tu mamá. Y déjenme decirles que yo sé que para muchas personas internet intimida, pero ya ustedes me han escuchado decirlo muchísimas veces. Una vez que uno le pierda ese miedo y aprenda un poquito, o sea, se interese en aprender un poquito cómo manejar Amazon, por ejemplo, bueno, después más bien les van a decir, no, tú eres muy peligrosa. Tú eres muy peligrosa usando internet y usando Amazon. Porque en verdad por ahí uno puede ahorita comprar, yo creo que hasta una casa se puede comprar por Amazon. Es increíble. Ok, pero sí, están a la venta, hay disponibilidad. Es relativamente nuevo, este es del año pasado, no es una colección de ahorita, pero está prácticamente ahorita. Es que yo no lo había visto hasta hace como 2 meses que lo vi en una tienda. Ok, entonces ahí está disponible. Vamos a ver cuánto tiempo. 57 minutos, creo que tratamos de cubrir las cosas. Y esto, de último, no sé si haya alguien que sepa, si en este momento hay alguien que sepa, lo puede escribir con letras mayúsculas para entonces nosotros tener esa información. Pero ya como 2 o 3 personas de Bolivia, del país de Bolivia, me han preguntado si yo sé en qué lugar o si hay alguna tienda o alguna ciudad en Bolivia que se puedan conseguir este tipo de materiales. No estoy hablando específicamente de los paneles. Estoy hablando de cosas de patchwork en general. Por ejemplo, los cortadores o alguna regla o el map. Las cosas más elementales y más básicas. Entonces, porque Marlene Villarruel necesita saber esa información. Entonces, si alguien sabe, o es posible que veas después este video en diferido, si tú sabes en Bolivia dónde se pueden conseguir, te lo agradezco que me lo dejes en los comentarios, porque ese tipo de información ayuda a muchísimas personas. Y bueno, tú, Marlene Villarruel, cuando tú veas este video, está pendiente y revisa los comentarios en esta transmisión, porque si alguien sabe, lo va allí, es donde lo va a escribir. ¿Ok? Creo que Viviana dice, Mari, allí se paga en dólares, se puede hacer la conversión a nuestra moneda. Usted sabe que es difícil pagar de otro modo. Tarjeta de crédito. Sí. La compañía de tarjeta de crédito, si es una tarjeta internacional, exacto. Sí la acepta. O sea, si tú tienes, ok, ¿cómo puedes comprar por internet? Debes tener una tarjeta de crédito. Dependiendo del país, también a veces permiten la de débito, porque en cierta manera los convenios entre banco y banco permiten que las tarjetas de débito a veces actúen como tarjetas de crédito, ¿ok? Pero todo eso depende de tu banco. O sea, definitivamente necesitas tener una tarjeta, ¿ok? Y luego, aunque los precios están en dólares, cuando tú compres el producto, los mismos bancos hacen ese cambio y esas transacciones, porque todo va a depender de cómo esté el dólar o el euro ese día que tú compraste.
pero ese cambio y esa conversión no lo haces tú, sino que quien lo va a hacer es tu propio banco. Porque tu banco, cuando te llegue tu estado de cuenta de esa compra, te va a aparecer en tu moneda local, que tú gastaste tantos, bien sea pesos o bolívares o no sé, las monedas, las tantas monedas que hay en el mundo, euro, te va a aparecer en tu moneda local. No te va a aparecer que tú gastaste tantos dólares, no. Te va a aparecer que tú gastaste X cantidad de tu dinero y ellos se encargan de hacer esa conversión y ellos se encargan de pagar esos dólares a las compañías que tú le estés comprando, lo que estés comprando. Y Amazon es una compañía mundialmente conocida, está prácticamente, hacen servicio a todas partes del mundo y son serios y son responsables y es una página que es segura, o sea, es confiable y es segura. Lo que uno compre por Amazon, no que te van a hackear o te van a robar tus datos de tu tarjeta, no, nada de eso. Parece que España no, donde venden los paneles no lo envían a España, estoy diciendo María Arrasate. Tienen que preguntar. Pero seguro allá ustedes lo pueden conseguir en las mismas tiendas. O vayan a las tiendas y lleven la foto. O sea, sáquenle una foto, una captura y muéstrense lo que ustedes quieren. Y ellos, o sea, los negocios que venden telas, especialmente para quilting. Y, por ejemplo, yo sé que en España hay tiendas especializadas como las hay aquí. Ellos son los primeros interesados en vender telas. Entonces, si tú llegas y le dices, miren, no, yo quiero comprar eso, ellos van a hacer la manera de tener la mercancía que la gente le esté pidiendo. O sea, y ahorita todo es internet, de verdad que todo es internet. Y lo otro, también hay otras páginas en China también directamente. Muchos de los vendedores de Amazon son desde China y los envíos los hacen desde China. No necesariamente Amazon trabaja con puros vendedores de aquí de los Estados Unidos. Uh-uh. Es más, hay muchísimos que dicen, viene de China. Y por ejemplo, nosotros compramos algo aquí que venga de China y nos va a tardar unos 15 días en que nos llegue. 15 días, 3 días, 3 semanas. Porque viene de lejos, pues es así. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si quedó alguna pregunta y no la pude responder, disculpen, déjenlo en los comentarios después que este video salga al aire. Como ya vieron al principio, mi muchachita está visitándonos, básicamente y entre comillas, estamos de vacaciones esta semana. Si puedo hacer mi día feliz, les aviso con tiempo. Si no puedo hacer mi día feliz, yo sé que la mayoría va a entender. Y bueno, este tiempo en familia vale más que cualquier otra cosa. Así, y de eso yo sé que todas las personas que me siguen están de acuerdo conmigo. Y bueno, cualquier información la dejo en Instagram, la dejo en Facebook y no sé cuándo me vuelva a conectar, porque la semana que viene viajo con ella de nuevo a Kansas City. ¿Cómo estuvo el retiro? Ah, el retiro estuvo muy bien, muy, muy agitado, o sea, terminé muy cansada, sí, les digo, terminé cansada, pero especial. Esa es una de las cosas que tuve el retiro. María Daniela llegó esta semana. Vamos a pasar esta semana con ella. Y el fin de semana que viene, no le sé decir si voy a viajar con ella el sábado o vamos a viajar el domingo o vamos a viajar el lunes. Ella comienza a trabajar el otro martes. O sea, debemos estar en Kansas City para el martes. No este martes, sino el martes de la semana siguiente. Y en esta oportunidad yo la voy a acompañar y bueno, voy a estar de nuevo por Kansas City y voy a tratar de transmitir desde por allá, porque como ustedes, los que tienen ya tiempo siguiéndome,
saben que, por ejemplo, Missouri Starkwell Company queda más o menos a 2 horas de donde mi muchacha vive. Entonces, vamos a ver cómo me organizo y, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Quizás alguien piensa, ¿para qué tanta explicación y tanta cosa? Pero yo sé que el 99% de las personas que me siguen se interesan por la vida de uno, pues. Y así como yo me intereso de la vida de ustedes. Así que, bueno, les agradezco. Besos, abrazos. Déjenme subir la cámara para... Voy a tratar de acostumbrarme a despedirme. Que me vean, ¿verdad? Esto comienza mañana. El que tú vas a enviar, publicar mañana, es este. Tutorial. Bueno, no es hacer este, es la primera parte. Voy a hacerlo como en 2 o 3. Vamos a ver, tengo planificado 2. Es posible que después salgan 3. No sé, pero... Que disfrutes tu vida. Ay, sí, gracias, un millón. Sí, así vamos a hacer. Y vamos a tratar de descansar un poquito. Chao, pues. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, gracias por acompañarme y bueno, suscríbanse, sí. Aquí abajo, aquí a la derecha o a la izquierda, dice suscribirse, dale clic, dice en rojo, si está en rojo no está suscrito, y por ahí vienen premios, pero no esta semana, después que regrese otra vez a mi vida normal, vienen premios y recuerden, si no están suscritos, no van a poder. No van a tener chance. Ok, entonces es bueno suscribirse. Chao, nos vemos. No sé. Estamos hablando por mensaje. Chao, besos, abrazos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.